¿no? Y reitero, no fueron a atacar a un restaurante a comensales común y corrientes. Fueron a ultimar a dos familias porque a los comensales que estaban al frente no los tocaron, no. Entonces, que la gente no empiece a decir que hay ataques en restaurante porque no es cierto.